Okay, pues entonces ya estamos en el aeropuerto de Tijuana. Ya va a ser hora para dormir. Son las 10 de la noche. Nuestro vuelo nos sale hasta las 6 de la mañana. Entonces vamos a dormirnos aquí en el aeropuerto mientras que pasa el tiempo, y a las 2 o 3 de la mañana pasaremos por seguridad y pues ahí vamos a mirar qué pasa ahí. Pues entonces ya me voy a dormir y les miro en unas horas. Aquí en el aeropuerto, en la sala de espera, antes de seguridad, no hay tantos lugares para dormir en el aeropuerto, pero ya todos los días tienen este como vara que evite a la gente a como pues a descansar así como una cama, ¿verdad? Pero pues vamos a verlo, vamos a ver si me duermo sentado o algo, pero me duermo. Y pues sí, los miro en unas horas. Pues después de una hora de tratar de dormir, falla. Estamos bien cerca a la ventana, significando que todo el frío de afuera llega para acá. Por eso traje una cobija, pero lo que no ayuda es el ruido. Cada 2 minutos hacen anuncios aquí. Cada 2 minutos. Hacen anuncios de vuelos, Volaris, Viva Aerobús. Honestamente, yo no recomiendo este lugar para dormir porque hay mucho ruido, hay mucha luz, hay mucho movimiento por todo el lugar aquí. Y pues sí, no lo recomiendo honestamente. En unos 2 horas vamos a ir para seguridad y vamos a esperar ahí. Ojalá que ahí tengan lugares mejores para dormir en el aeropuerto de Tijuana. Vamos a ver. Ensure that carry-on luggage is as small as possible. For your own safety, please follow the instructions.
Este es un aviso importante. Debido a medidas especiales de seguridad establecidas por la autoridad aeronáutica y para evitar molestias y demoras a los pasajeros, le recomendamos evitar viajar con equipaje de mano, o si lo hace, que este sea lo más ligero posible. Por su seguridad, siga las instrucciones de su línea aérea. Toma.
Bienvenido. Nada, buen viaje. A la IFA. Eso. Vamos a la IFA. Muy bien. Disfrútenlo, descansen. Está todo buena la desvelada. Y que lo digas, ¿eh? Sí. No vale la pena, digo. A bordo, es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos, el piloto, los pilotos, que las sigamos al pie de la letra. La seguridad para Volaris es el pilar más importante y por supuesto para llevarlos con muchísima seguridad a todos. Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras, este vuelo es para ustedes y por ustedes, así que un aplauso y bienvenidos a bordo. Una foto con la B de Volaris. La B de Volaris, no, así que desde aquí adelante les voy a tomar una foto. Victoria para la Forte. Despento por hacer el próximo Gobián Pueblo. Sale tarde. Si no llegamos primero. Volaris por primera vez, es un gusto compartir con ustedes la decisión de este nuevo destino gracias a su preferencia. Hoy el aeropuerto de Santa Lucía abre sus puertas para conectar estos dos importantes destinos. Nuestro vuelo 1011 con destino al aeropuerto internacional Felipe Ángeles ha cumplido con las medidas de bioseguridad y está listo para su salida. Nuestro capitán Nicolás Jordán, primer oficial Israel Mascorro, tripulación de sobrecargos en cabina, Nayeli, Evelyn, Ana Paula, Sharin y una servidora Paola como jefa de cabina. Estaremos atentos a sus necesidades y será un gusto atenderle durante el vuelo. A partir de este momento, por favor, abroche su cinturón de seguridad, mantenga las cortinas abiertas y cancele el uso de audífonos para despegue y aterrizaje. Seguro y ajusta jalando el extremo suelto. Para desabrocharlo, solo levanta la parte superior. Thank you.
Gracias.
kilómetros de altitud, luego que una velocidad promedio. I love this flight. It's absolutely amazing. We're on our way to the IFA. Absolutely amazing, guys. I can't wait to see how the landing is gonna be. I can't wait to see the air traffic control tower for the first time. So far the flight's been amazing. There's been a little bit of turbulence, but so far so good. You know, that takeoff is absolutely beautiful, and I have no complaints. And this is my first time flying Volaris, and I'm loving it. I really am. So it's been amazing. It really has. Anyways, I'm gonna show you guys the lavatory. Here we got a little baby changer right here, so you could change your baby and the diapers.
So that's pretty cool. I don't see that a lot on planes. Here we got some napkins, fully stocked. The toilet looks clean. I think that's a coat hanger. I'm not sure. We're fully stocked with toilet paper. We got some air. Do we have air? Oh, okay. We don't have air sickness bags, but that's fine. And in terms of the sink, I think the sink is pretty good. There's an AC outlet, so you can charge your phone. Here's a air knob for some reason. That's pretty cool. Here you can control the water. Very nice water temperature. You can control it to get a little bit hotter, a little bit colder. It's pretty cool. And the water pressure is really good. I like the water pressure. It feels nice and calm, and it's not like the 737 Max where it'll just spray everywhere on you. I don't know what soap this is, but it smells really good. I really like lavatory. It's a bit cramped, but that's fine. It's the same lavatory that I would say you would find on the Frontier 8320neo. So far flight's going amazing. I'll see you guys soon, and I'll get back to you guys. We're gonna go back to our seat and we're gonna see how the rest of the flight goes, and I'll see you guys at the Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. See you all soon. Guys, I was getting out of the restroom and there was the most craziest turbulence ever. I was walking down that aisle and I was literally just going left, right, up and down. Like, that was so cool. I was literally like fighting and grabbing each seat just to get to my seat. It was actually pretty cool. That is something I'll never forget. That was fun. Lo cuenta de la cabecera del techo y luego nos están. Se les confirma, es una coca, el avión, el bigote, agua mineral, lombrices y el vino. Lombrices. ¿Serían 700 pesos, por favor? ¿Avión también? Hay que preguntarle a ver cuántos puede firmar. ¿Sí? El capitán, ya que estaba a hacer ahí. Sí, pues. ¿Ya? Oh, eso es el capitán. Muchísimas gracias. Gracias. Repartimos una playera alusiva al vuelo inaugural Tijuana-Santa Lucía. Pues
fotos de alegría. Y qué les pedimos, que todos aquellos que quieran ponerse la playera, que se la pongan, por favor, para que vistamos con mucho orgullo este primer vuelo de Tijuana a Santa Lucía. Y por otro lado, también en esta alegría que nos llena a todos de hacer esta nueva ruta, pues decirles que vamos a hacer una rifa. Vamos a rifar 5 boletos redondos en esta misma ruta, ¿ok? Y para ello, tienen que poner mucha atención. Lo vamos a hacer mediante la elección de la secuencia. Es decir, la secuencia con la que ustedes se fueron documentando. Tenemos 149 clientes invitados el día de hoy en nuestro vuelo. Y es bien importante que todo el mundo tenga ubicado su pase de abordar. Pao, siguiente secuencia. La secuencia 149. Secuencia 149. Perfecto, ya lo ubicamos. ¡Bravo! Perfecto. Muy bien. Esta pregunta, ponga mucha atención, ¿ok? ¿Cuándo es el aniversario de Volaris? ¿En qué fecha? Dijiste fácil. Dijo fácil. El primer año. Secuencia número 149, ¿se la sabe? Pasa. Perfecto. Siguiente número de secuencia. La secuencia 91. Secuencia número 91, perfecto. ¿Cuándo es el aniversario de Volaris? Cuando cumplimos años. ¿En qué fecha? Cerca. ¿Cuándo? El 13 de marzo. ¡Perfecto! Muy bien. 13 de marzo, el aniversario de Volaris. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias. Iniciamos ya nuestro descenso para enfilarnos hacia el aterrizaje a Santa Lucía. Todos sentados, cinturones abrochados. Nos van a recibir con arcos de agua. Vean por sus ventanas, así como a la salida del vuelo en Tijuana, con chorros de agua en las ventanas. Lo mismo va a suceder a la llegada. A todos, no olviden nada, por favor. Todas sus pertenencias, váyanlas preparando. Aquellos que quieran bajar con la playera y demostrar que están parte del primer vuelo, sería muy importante. Y una foto, por supuesto, todos muy emocionados, los que ya tienen la playera, y los que no, la señal de Volaris. La V, todos por favor, con la V arriba. Thank you.
dieta. El Hotel Eiffel. Puertas, desarmar tobogares, realizar cross-check. Yeah.
¿Perdón? Estrenando ruta, primer vuelo. Sí, primer vuelo a Santa Lucía. Estamos en el AIFA. Primer vuelo en aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía. Pues está haciendo calor. Está como 31 grados. Está caliente. El futuro Hotel AIFA. Voy a cortar de transmisión. A340. No puedo entrar, mis amigos están ahí. Aquí está el primer baño. El primer baño temático. Nos ganaron. Nos ganaron.
está bien bonito. Si me dicen que ese va a ser el reemplazo a Benito Juárez, yo sí lo aceptaría. No, terminarlo. No, terminarlo no. Ya se está enseñando su cara. Salir del AIFA, ya visitamos los baños polémicos con los rudos y ahora estamos en camino a pues a la salida. Sí, a la salida. Sí. Bueno, se siente es un sentimiento raro estar aquí mirando el progreso de ese aeropuerto ser construido por 2 años y medio y ya finalmente está abierto. Sobrevivió toda oposición y pues aquí estamos en carne para vivirlo. Entonces, a salir del AIFA y explorar.